Buenas tardes. ¿Y está hablando con el párroco? ¿Usted quiere saber algo de la señorita Carmen, no? Pues si usted escucha la tele, los periódicos y la radio, que todo lo que cuentan es mentira. Nos encontramos en el cementerio de Helve, aquí en Sevilla. Hay un hermetismo con esta familia que es increíble. Y digo, pues María lo tiene que saber más seguro. Bueno, en Sevilla. Sí. ¿Que tú fuiste al entierro, claro? Claro, claro. Pero, ¿es un panteón o es un nicho? María, ¿qué era? ¿Es un panteón o un nicho normal? No, vámonos. Nada, contrario. No, nada, no, nos ha ayudado. Muy buena información, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Palomares del Río, Sevilla. Hoy tenemos dos entrevistas muy importantes. Dos mujeres que conocieron a Carmela. Sí, yo la conocí, una chiquilla, bueno, ya mujer cuando ya era más. Íbamos a verla allí porque Celia va a dar paseo y allí hay una fuente que cogíamos agua. De la fuente, porque trabajábamos en la vía, íbamos con las cántaras a coger agua y ella se venía, cuando nos dábamos cuenta estaba detrás de nosotros y nos cogía, ya muy mayor ella, ya nos hacía tanto daño, a lo primero no la conocí yo, cuando ella tenía fuerza y eso no, ya la conocí mayor. Y entonces Carmela se acercaba a usted y vamos, la conoció. Sí, ya mayor ella, ya sí. La dejaban los cocineros y los que estaban allí al cuidado de ella, que se le escapaba algunas veces, pero ya no te hacía daño. Ya lo que te cogía era por la ropa por detrás. Claro, a ti te daba miedo porque sabíamos que no estaba bien. Ajá. Claro. Eso es. ¿De qué le pasó a usted eso que iba allí por la cántara de agua? Sí, yo era pues, con 18 o 20 años yo. Ya ha llovido más de 50 años, ¿no? Sí, íbamos allí y ella algunas veces, esta señora Mercedes, tú conociste también a la loca, ¿verdad? ¿A la loca de la Reguela? A ver, ya la conoció también. Entonces usted también la conoció, ¿no? Sí. Hombre, claro. ¿Usted ya dónde estaba? La conocimos hasta muy mayor. Vamos, ya muy mayor. Estaba siempre en una habitación metida. Sí, es carta. Siempre con las manos así en forma. Por la reja. Una ventana que tenía con reja. Pero a veces se escapaba cuando íbamos por el agua y nos amarreaba. ¿Lo ves? Yo pedía caramelo. ¿Lo ves? Caramelo y se amarrea, ¿no? Sí, porque dice que pedía dulces, ¿no? Sí. Y todo, ¿no? Ya de ella se volvió loca estudiando. Claro, ya ella se volvió loca y ella se volvió loca. La tenían encerrada en una habitación. Y escarza porque y tenía su loquero. Ella tenía su loquero que era cuidado. Sí, de eso sabemos nosotros. Tenía su loquero. Y ella siempre estaba asomada a la ventana. Siempre asomada a la ventana y siempre estaba sellando. Pero a veces te le escapaba. Y nosotros trabajábamos en el campo y íbamos allí a la fuente por agua. Y cuando le dije, ¡dame caramelo! Pero a veces se le escapaba, como ya tenían cuidado con ella, pero como ya era muy mayor, con unos vestidos largos, así, gordita,
y venía corriendo a buscarnos. Y claro, nos tiraba y a nosotros. No, pero ya lo pidió los caramelos por la ventana. Sí, pero que digo que alguna vez este le escapaba porque ya no hacía daño. Bien, bien, bien. Hacía daño, dice, que, bueno, hacía daño que le entraba. La fuerza que uno puede tener una con 30 años no la tiene con 70. Claro, ay, claro. Ya, pero vamos, que estaba muy bien, cuidado, ¿eh? Sí, hombre, claro, la finca. Claro, tenía un matrimonio que le, tenía que estaba poco, siempre mira, que era los que lo lavaba, los que lo comía. Le daba de comer. Estaba el padre de Manolillo, la madre de Manolillo. Estaba la madre de don Isabel, estaba la Consuelo, la ay, madre, la hermana de Consuelo, ay. Había por lo menos 7, estaba Juan, que era el loquero de ella, y estaba había muerto. Otra mujer también, la sí, que, Dolores, y que José Dolores. Manuel le iba por la comida muchas José veces, José Manuel para el Manolito, el carro, Manuel, con un borriquito, sí, él no dio una entrevista. Nosotros que trabajábamos en el campo, y entonces no había agua para beber, nada más que la regüela, íbamos con un burro, a una vez le tocaba una, burro, o si no, un cántaro aquí en el cuadrí, y íbamos a poner agua para beber en el campo. No. Vamos, lo mismo sabe Carmelita que yo, no, que si los dos somos de la misma edad. Y trabajábamos en el campo. ¿Se puede saber la edad de usted, que están muy bien conservadas las dos para conocer a Carmela? Por las dos tenemos misma edad. El 12 de mayo del 45. Del 45, y yo ahora en octubre, el día 30, cumplo 78. Y ella la cumplió. Yo la cumplió más. Claro, y Carmela era muchísimo más mayor. Hombre, sí, sí, era mi padre. Si nosotros éramos una zagalona que teníamos. Ella ya pudiera tener 100 años. Nosotros teníamos más de 100 años. Nosotros teníamos 12 años. Ella murió con 85 años, creo. 84, 85 años. Claro, ella ya era mayor cuando se escapaba. Algunas veces que se nos venía para cogerla, venía corriendo. Venían detrás de ella para cogerla porque nos daba miedo. Pero ya era muy mayor. Yo no sé yo, yo siempre la vi en la ventana, siempre. Pues yo sí la he visto. Yo en persona no, porque. ¿En la ventana? Estaba... ¿Usted la habrá, qué la veía? ¿En la ventana de arriba de la derecha o donde no, le hicieron abajo, abajo, ¿no? Una claro, habitación que tenía porque abajo. Porque ya era mayor y ya no podía subir las escaleras. Tenía una habitación abajo escalera y tenía un ventana muy grande y tenía una reja. Unos jardines. Y ella estaba siempre, eso, ahora eso era precioso. Eso nos dijo José Manuel en la entrevista, que aquello era muy bonito. Aquello era muy bonito, aquello estaba precioso. Él la tenía toda alfombrada porque andaba carta. Y le tenía toda alfombrada para que la hermana no se pusiera mala. Pero ella se volvió loca estudiando. Sí. Y dice que no hay escalera. Y dice que vio a un hombre vestido de negro, mi niño, y se estremeció. Y la, no, y la mujer, que entonces era novia, dice, oh, Joaquín, ¿tú has visto lo que estoy viendo yo? Dice, ¿qué estás viendo? Dice, ahí arriba hay un hombre vestido de negro. Y cogió un saqueo la mujer y anda, ve, le dice que vaya a ver allí. Queremos hablar con los verdaderos familiares que nos cuenten. Pero vamos, que es familiar directo, es lo que tenían allí los abuelos trabajando. Mi marido lo que tenía allí es los abuelos trabajando. Es lo único que... Sí, conoció a Carmela. A Carmela la conocimos todo el pueblo, todos los críos la conocimos. Porque, sí, estaba mal de la cabeza la pero pobre, que era ¿no? una mujer muy, que no daba problemas, que a lo mejor tenía su momento malo, pero que tenía su enfermera con ella, le abusaban o le daban... Y no... ¿La trataban ahí? Esa finca se compró para traérsela a ella aquí, ya con los 14 o los 15 años, ya cuando vieron que no podía, que había que ingresarla y para internarla en un manicomio, porque entonces de Villa el manicomio ya se sabía lo que era. Mira Flores lo que había. Antes lo que total, que la trajeron ahí a los 14 años más, sí, o menos, más o menos. Y murió a los 80 y algo, ¿no? En este cementerio no está enterrada Carmela, ¿no? Es que como estaba ahí la puerta, yo estaba cerrada para hacer llorar, no de que estaba o no está. No. Pero estaba cerrada y dijimos, bueno, pues tarde volvemos y ya le digo, hemos ido al ayuntamiento. Darte y eso, cuenta que ya Carmela no tuvo nada más con sobrino porque Pedro no tuvo nada más que un hijo y ese niño se casó con, ya no te puedo decir si era hermana de Pepote, hermana, con el de, este que estuvo en la junta de, ¿cuánto más se llama la persona? Andalucía. El sobrino, ¿no? De Carmela fue el que se casó con la hija del Pepote. Sí. Con la hija ya no sé si fue con una hija o con una hermana. Ah, bueno. Familia, muy familia del Pepote, ¿no? De esa... Pero no... Bueno, pues vamos a hacer... Ya le digo, tírale... Vamos, que no, aquí, que no pasa nada, que podéis pasar y todo. Pero que ahora mismo no está. Vale. No, bueno, si no, si venimos esta tarde... Y si no está tarde, a partir bueno, de las 6 o así, ya es... Pues siempre es eso, una amiguita... ¿A descansar? Vale. 6.
Vamos, que él no va a tener problema en explicárselo a ustedes. Pues muchísimas gracias. Lo que pasa es que si vamos, que si vienen ustedes buscando no, de familia a familia y no familia. No, un poco para que nos orienten, porque llevamos toda la mañana dando vueltas y no sabemos en realidad a dónde. A la familia de él le decían lo de la Reguela, porque sus tíos, su madre, su familia se crió allí. Pero vamos, que esa era la relación que tenían de los abuelos, ¿no? Trabajando, los abuelos trabajaban allí. El abuelo le iba a Carmela todos los días a Sevilla por la comida, que la comida se la traía de Sevilla expresamente, hasta que la trajeron una cocinera. Esa es la relación que ella tenía, pero vamos, que no hay ningún inconveniente. Ustedes venir que él se lo explique mejor que yo, porque yo en verdad lo que conozco a Carmela ha sido de decir a la chiquilla, con la hija de la enfermera, vamos ahí a ver a Concha. Y vamos todos ahí, entonces le gustaban mucho los dulces, apenas nos veía entrar con cualquier papelito, dulce, y es la pobre no dio que hacer. No era una mujer conflictiva, ni decía un loco andando. Sí. Ay, nada, pues no ha venido muy bien. Y yo cuando le he visto la tele en el cuatro milenio, en el cuarto milenio, eso, yo digo, están locos, están andando sacados. Eso es lo que nosotros queremos, que contar, que se cuente la verdadera historia y acabar con eso, porque esa mujer, la pobre, no se merece toda esta historia que tiene. Esa mujer no... No se merece esta. Hoy venimos al Ayuntamiento de Palomares para que nos den información de dónde puede estar enterrada Carmen, la conocida como Graviela, en la Casa de la Loca. Hecho en la Delegación de Urbanismo, ¿no? Está ahí enfrente, justo. Bueno, pues del Ayuntamiento nos han mandado a la Delegación de Urbanismo, a ver si nos pueden dar más datos. Claro, ha salido el presidente del curso y bueno, pues desde aquí, desde la Delegación de Urbanismo, nos han derivado al Urbanismo de Sevilla, a lo que es el registro de la propiedad, para que ellos allí nos soliciten todos los datos que hemos solicitado aquí. Y además vamos con referencia para catastrales para que nos la den. Que la entrevista que hicimos con José Manuel era cierto el nombre de Carmela. Así que se le quiten de la cabeza a más de uno que sigue llamándose Gabriela, que esa señora sí estaba mal de la cabeza, pero no se volvió loca de amor, como intentan seguir diciendo. El G tiene todos los documentos, a falta de uno, para tener toda la historia por escrito y con todos los testigos de este pueblo de Palomares. Quinta planta, registro de la propiedad en Sevilla. Venimos al registro de la propiedad a recoger la documentación que nos dijeron en la Delegación de Urbanismo de allí de Palomares, que nos dieron el número catastral y ahora vamos aquí a recogerlo para asesorarnos de la propiedad de esa finca. De Casa de Carmela, de la casa conocida de Casa de la Loca. De la Loca. Vamos a otro. Vamos. Bueno, pues ya tenemos la nota simple. Bueno, Ana, de aquí nos vamos directamente al cementerio, ¿no? De aquí nos vamos al cementerio ya con los datos exactos. Tercer cementerio recorrido de Sevilla. Pero ya con nombres, apellidos y DNI. Y DNI, que es como se demuestran las cosas. Bueno, pues tenemos la gran exclusiva
después de muchos días de investigación, tenemos los nombres de los propietarios de la finca, de la casa de la loca, como se le conoce. Sabemos que Carmela no fue propietaria de esa casa. Sí tenemos, como he dicho, los nombres de los familiares, que no podemos desvelar porque no estamos autorizados, pero que si alguien quiere verlo, solamente se tiene que poner en contacto con nosotros y nosotros les mostraremos lo que hay aquí en esta ficha del registro de la propiedad sobre la finca de la casa de Carmela. Seguimos con la investigación. Es casi el último paso que tenemos que dar buscando, no a Carmela, estamos buscando otros familiares. Porque, a ver si nos llevan a Carmela. A ver si nos llevan a Carmela. Vamos a buscar el panteón de la familia Ciobri. Este cementerio no es igual que los dos que hemos estado visitando, ¿eh? El de Palomares y el de San Juan de Andalfarache. Este es gigantesco. O sea, aquí tenemos paseo. Pues sí. Pues bueno, vamos a intentar indagar un poco, teniendo ya todos los nombres de los familiares. Vamos a dirigirnos a la oficina para que nos den exactamente la calle donde puede estar el panteón de la familia. Porque volverse, aquí nos vamos a volver locos con lo grande que es la dimensión que tiene este cementerio. Exacto. ¿Y qué es lo que dice? ¿Para dónde se abre? ¿Y usted no me está marcando? Vale, pues mira, vamos a andar vuelta a buscar el nuevo informe.